Bienvenidas al canal. Ustedes han escuchado un dicho que dice, probando es que se sabe. Que el día de hoy en este video vamos a probar una marca económica de aquí de mi país. Este videito hace mucho tiempo que se lo quería hacer a mis seguidoras de República Dominicana. Quería hablarle de esta marca porque esta marca es muy mencionada aquí en el país, pero algunos teníamos duda y todo eso, pues hoy yo le voy a hablar de eso. También está conmigo mi amiga Katia Castillo del canal Katia Castillo Fashion. Entonces, este video es en colaboración con ella. Por eso, en la cajita de información, donde dice mostrar más, usted le va a dar y ahí va a encontrar el link directo al canal de Katia Castillo. Si no, búsquela ahí en los comentarios, que tenga por seguro que ella va a ser la primera que va a comentar este video. Vayan a su canal porque ella le va a mostrar otros productos que ustedes pueden conseguir aquí en República Dominicana que son de muy bajo costo pero de excelente calidad. Entonces vamos a probar, vamos a poner esta cara linda, bella, preciosa, claro. Bueno, ya puse mi primer, ahora vamos a probar esta base. Y la base que vamos a probar es esta de la marca Sky. Esta marca es muy mencionada aquí, como ya le dije. Y miren, me gusta, tengo que empezar por lo que me gusta de ella. Me gusta que trae su potecito es de vidrio, pero es un vidrio fuerte. Me gusta que trae pompita. Se ve de muy buena calidad la pompita. También su tapita se ve de muy buena calidad. Huele bien. Voy a poner un poquito aquí para que ustedes puedan ver cómo es su... Miren, ¿lo ven? No es de que aguada. Este color es un poquito claro para mi tono de piel, pero lo podemos arreglar con el bronce. Chicas, como pueden ver, miren cómo queda la base. Yo encuentro que tiene una buena cobertura. Ella no dice si es de cobertura media, cobertura alta, no lo dice. Pero la base me gusta cómo deja la piel. Ahora le voy a hablar de lo que no me gusta. Y lo que no me gusta fue a la hora de comprarla. Lo voy a decir mientras me voy poniendo el corrector. Voy a usar este de Maybelline. Ellos no tienen ningún probador. Por eso la base salió un poco más clara que mi tono de piel. Entonces yo le recomiendo a la marca que debe de poner en el stand probadores para que uno pueda ver si es su tono de piel. Ahora, chicas, para sellar esta base voy a utilizar el polvo de la misma marca y yo estoy en el tono 8 y es mi color perfecto. Ustedes lo van a ver ahora, miren cómo está, porque ya yo lo había usado. Por eso les decía que algunas de las cosas de esta marca ya yo lo había utilizado. Este polvo me lo recomendó Katia y yo nunca le tuve así con esta confianza, tengo que ser sincera, ¿verdad que sí? Le decía, chicas, déjenme ir utilizándolo y hablando con ustedes. Voy a utilizar el mismo espejito que tiene. Le decía, chicas, que cuando Katia me dijo, yo como que no le tenía mucha confianza. Mi mamá ya hace un tiempo que usaba la base de estos productos, pero yo no lo había utilizado. Y cuando ella me dijo del polvo, un día yo fui a la tienda y lo vi y dije, déjame probarlo para así yo hacer un video a las chicas de República Dominicana. Y cuando lo compré, yo me enamoré de este polvo. Ustedes van a ver ahora, ese polvo y esa base juntos son dinamita. Yo no sé si ustedes puedan ver ahí cómo deja la piel. El polvo y la base, los dos juntos, te deja esa piel como de porcelana, muy linda. Y una de las paletitas que tengo es esta. Esta paletita también es de la marca Sky y son 6 sombras totalmente mate. Voy a usar el colorcito como rosado, durazno. Lo voy a usar como color de transición. Yo no veo como que esa sombra tenga mucha pigmentación, pero de la que sí quiero hablarle es de esta. Y esta sombra sí ya la he usado. La pigmentación, excelente. Yo voy a utilizar este colorcito como dorado. Ustedes verán, chicas, qué bien pigmenta esta sombra. Lo vamos a poner del lagrimal. Déjenme acotejarme. Lo vamos a poner del lagrimal a la mitad del ojo, así. ¿Ven lo linda que pigmenta? Y ahora de la mitad del ojo hacia afuera voy a usar esta como verde. Eso parece, eso yo le llamo verde sirena.
Este verde sirena lo voy a poner de la mitad hacia afuera. Y ese color está precioso. Cambié la brocha porque esta brocha no estaba haciendo bien su trabajo. De la misma sombra verde sirena, voy a coger un poquito y lo voy a poner en toda mi línea del agua. Lo mismo que hicimos arriba lo vamos a hacer abajo. ¿Vieron qué lindo? A mí me encanta como esas sombras pigmentan. Son súper. Voy a usar ahora este lápiz que es así, retráctil. Miren, pueden verlo. Ay, no quiere subir. Mírenlo aquí. Y de este lado trae como una esponjita para difuminar. Y también es de la misma marca Sky. Difuminamos todo esto. Vamos a difuminarlo. Y voy a usar esta sombrita que es así como chocolate. Y dar un poco de profundidad. Aquí vamos a difuminar todos esos bordes. De máscara y voy a poner esta porque de la marca no tengo ninguna máscara. Sí tienen máscara de pestañas. Voy a dar dos capitas porque no voy a usar pestañas. Ahora chicas, voy a hacer mis cejas y esto me encanta y este es un dúo para sombras. Miren, trae un espejito aquí y esto es para hacerse las cejas. Trae un color más oscuro y otro más claro. Y este me encanta su empaque y su calidad. Solamente la voy a rellenar un poquito, solo un poquito. Y este rubor de la marca Sky es en el tono 02 y es un dúo. Déjenme le muestro, se destapa así. El empaque también es muy bueno. Voy a usar los dos colores. Tiene un olor, huelen tan rico. Miren qué bien pigmenta. Yo no tengo ningún labial de la marca Sky, chicas, pero ellos tienen, una variedad de colores increíble. Yo como labial voy a usar este de Jessica, que ustedes saben que me encanta. Y es en el tono brownie. Y voy a usar este. Este es precioso. Como pueden ver, este labial es un labial así cremoso. Pero yo encontré esto de la marca Sky el día que fui a comprar la sombrita. Encontré esto y me pareció ideal para este labial. ¿Por qué? Porque lo que está ahora en tendencia son los labiales satinados. Y esto es un gloss, pero no es un gloss que te deja así la boca de que brillosa ni pegajosa, no. Esto te hace un labial totalmente satinado, ya lo van a ver ahora. Es de la misma marca y es en el tono 06. Y quiero que vean esto. Miren qué lindo se ve. Esto me encantó. Yo en cuanto lo vi y lo probé, yo lo amé, yo me enamoré de él. Y voy a salir a buscar a ver si hay más colores. El día que yo fui no habían más colores, pero voy a ver si hay más colores de esto porque está precioso. Y este es todo mi maquillaje. ¿Les gusta? ¿Les gustó? ¿Cómo quedó? Chicas, y nada, déjenme darle mi opinión final sobre los productos a todas mis chicas que han comprado la marca Sky. La base me gusta su cobertura. A las que me están viendo y vieron el video de Studio Look, esto es una base con cobertura. Esto, para las que me decían de que Studio Look cubre, no, esto es una base con cobertura. Tiene muy buena cobertura, no sé su duración porque no la he usado mucho tiempo, pero sí, sí la voy a probar y le voy a decir cuando haga mi video de favorito, le voy a decir qué tal si su duración. Esta base me encantó. ¿Qué no me gusta? No me gustó que no tienen probadora, entonces no podemos saber cuál es nuestro tono, entonces eso no me gustó de la marca Sky. Pero la base me encanta su empaque, me encanta todo. Esto no tengo que decirle más, ya les dije que me encantó. Me gusta que no te deja la boca así, como que tú tienes la boca llena de mantequilla ahí. No, 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 no. Está muy bueno su fórmula. Muy bien, me encantó. De los polvos no tengo que hablar. No, yo no tengo nada que decir de esto. Esto me encanta. El empaque no es que es una cosa del otro mundo. Quizás podría ser mejor para tan excelente producto. El empaque debería de ser mejor, pero se pasa. Pero son muy buenos, chicas. Yo se los recomiendo. Yo en cuanto lo compré, tengo varios polvos y yo he soltado todos los demás polvos por este. De esto yo no tengo nada que decir. Esto es buenísimo. Buenas de difuminar y tienen excelente pigmentación. Ahora, ¿qué no me gusta? Ese empaque.
Eso es demasiado debilucho, eso es un plastiquito barato. Yo sé que las sombras son muy económicas, pero yo preferiría que ellos le den un mejor empaque y que cobren mucho más caro por ellas. Deberían de hacerlo. Sky, por favor, tome en cuenta esto. Y sobre esta, tiene mejor empaque que aquella, pero esta entonces las sombras no sirven. Eso es polvoso, eso no pigmenta. Estas no me gustaron absolutamente para nada. El lápiz pigmenta muy bien, súper negro, muy muy bien. Me gustó. Este rubor, tengo que decirle que me encanta su aroma. El empaque también es muy bonito, está muy bonito, no es de mala calidad. Ellas son un poquito polvosas, pero pigmentan muy bien. Algo que quiero recalcar es que todos estos productos yo los compré con mi dinero. Sky no me lo mandó gratis. Sky no me está pagando por esto. Esta es mi más sincera opinión. Esto yo lo compré con mi dinero. Como pueden ver, algunas de las cosas de ellos, ellos tienen una gran variedad de productos. Y muchas de las cosas a mí me faltan, como el bronce, iluminadores, corrector. Muchísimas cosas me faltan porque eso yo lo compré con mi dinero. Nada, mis amores, esto fue todo por este video. Espero que pasen por el canal de Katia Castillo y vayan a ver los productos de esto que ella les tiene. Ella les tiene también de esta marca, cosas que yo no tengo, y de otras marcas que son económicas de aquí de el país. Entonces no dejen de ver su video, aquellas que andan buscando marcas que sean buenas y que se puedan conseguir en el país. Esto fue todo por este video. Te invito a que te suscribas a mi canal si tú no te has suscrito todavía. Te espero por aquí en el próximo video. Sí, te espero. Y nada, déjenme su comentario y su opinión, si usted ha usado estos productos o, si, o qué piensa de ello. Déjenme su opinión. Mis amores, será hasta la próxima en un nuevo video. Mil bendiciones para todas. Bye.